realidad nos estamos entregando 51 nuevos decretos que autorizan a funcionar a estas instituciones como personas jurídicas, que es uno de los requisitos, uno de los requerimientos del Código Civil. Son instituciones de toda la provincia, en su mayoría uniones vecinales, asociaciones, clubes deportivos. Y cámaras de. Hay una cámara de proveedores o de servicios mineros de la localidad de Hachal. Es decir, completamos un año, si bien no hemos hecho el corte ahora, sino que la inspección va a seguir. Hay una treintena de personerías que están a la firma todavía, pero bueno, aprovechamos en esta ocasión porque las instituciones demandan el decreto para poder ya estar trabajando legalmente y logramos cerrar en un número bastante considerable a lo largo de la gestión. Van más de, con este, en lo que es el periodo del doctor Hensel, es decir, del 21 a la fecha, hemos llegado a las 197 instituciones, estamos hablando de una cada casi cuatro días, demostrando la solidez y la eficiencia del equipo de la inspección de personas jurídicas. Así que contentos de poder ver a la gente. Las instituciones para nosotros son el socio estratégico del que desempeña políticas públicas, porque es a través de ellos podés implementar todas las acciones y conocer la necesidad que tiene cada comunidad que se organizan a través de estas instituciones para mejorar en el día a día y avanzar en los objetivos que ellos tienen.